Las rejas de la entrada estaban abiertas porque la casa estaba en obra. Cuatro ladrones pasaron por el frente en un auto y no desaprovecharon la oportunidad. Al menos dos ingresaron y empezaron a revisar. Pero adentro estaba el dueño, que tomó un arma y los enfrentó. El resultado fue fatal. Hubo al menos 10 disparos y el hombre terminó muerto con dos balazos en el estómago. El día después del tremendo y trágico episodio en el que Sebastián Cid, el dueño de esta casa ubicada en Balcarce 1355 en Martínez, perdiera la vida tras tirotearse dentro de la vivienda con cuatro delincuentes que habían ingresado para asaltarla, vinimos al barrio para conocer las sensaciones, los testimonios de los vecinos que realmente están muy consternados, pero que prefieren mantener el hermetismo y no salir en cámara, justamente por esta cuestión de la inseguridad. Y con datos que llaman la atención, porque si se quiere, este es uno de los barrios más seguros, podría decirse, de la zona norte, que no están dentro de los countries o de los barrios privados, que dicho sea de paso también, en los últimos tiempos sufren muchísimos hechos de inseguridad. Pero ¿por qué hablamos de que este barrio a priori parece seguro? Porque en casi todas las esquinas hay garitas, en casi todas las casas hay cámaras, carteles de vigilancia, alarmas comunitarias y patrullaje permanente. Pues bien, da la sensación que a los delincuentes no les interesa y no se fijan a la hora de elegir un blanco. Simplemente atacan, asaltan, destruyen y en muchas ocasiones, como lamentablemente en esta, también matan.